愛など何の力にもならぬことを思い知って死ぬがいい。Hey, ¿qué onda, manada? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a su canal Dash Coyote Gaming. Hoy les traigo el segundo video del Jameer de esta clasificatoria, esta vez con la cuenta de Europa. Y para nuestra sorpresa, le ganamos a una cuenta conocida por muchos, la cuenta de Fakir. Perforación de 2034. Bueno, se podrán imaginar quién es, ¿no? Todo esto se jugó en vivo y en directo, ocurrió en el directo de la tarde de hoy. Y bueno, pues como vieron en el video, vi la perforación de ese Poseidón, vi que tenía demasiado speed y dije, no, esta no puede ser otra cuenta que no sea Fakir. Entonces, pues tocó jugarla. Vean aquí, vamos a narrar un poco lo que sucedió. Pero la realidad es que en vivo y en directo yo no sabía en muchas ocasiones qué hacer, porque el equipo era rarísimo. Pero bueno, seguimos en instinto y confiamos en la tech y nos salió bastante bien. Congela Noviseo porque era rapidísimo, sellan el cosmo de Perséfone, vienen los vínculos de Alon, no cualquier Alon, un Alon que ya estaba por 2000 de perforación. De un golpe, termina bajándole más de media vida a nuestra Perséfone. Y yo acá opté por abrir el coral. No podemos hacer nada, él ya nos vinculó y todo. Lo único que tenía que apostar aquí fue al tema de las resistencias. Entonces, algo importante que hice aquí con Alon, como Perséfone estaba random ejecución, usé la nueva renacida y hice intercambio con mi Perséfone para que no me la ejecutaran. Porque si se moría rápido, entonces ya no tenía forma de aguantar los espadazos de Alon. Aún así estamos evitando lo inevitable, porque justo viene Alon, vean el primer espadazo, activa la Resu, entonces al menos prolongué un poquito más la muerte de mi Perséfone. Metimos sangrado y algo que fue bueno fue que esa Perséfone aguantó hasta la ronda 3, que es donde ya empieza a robar puntos de salud importantes. Bien, la congelación me funcionó muy bien. Este equipo que está jugando Fakir está pensado para ir contra de Pandora Comandante y lo veo bastante viable, siempre y cuando tenga la velocidad. Y pues es el caso de la cuenta de Fakir. A él le da la velocidad para jugar combo, para meter un Poseidón rapidísimo más que otras unidades. Muere Perséfone, pero al menos ya robó algo de puntos de salud. Y lo que sí, la exclamación es una unidad muy buena para, igual con la renacida, poder purificar. Entonces vean lo que él hizo, que fue purificar cada ronda que yo le congelaba a ese Alon. Ponía la exclamación y lo purificaba. Eso hacía un poquito de counter, pero lo bueno es que al menos no me pegó con esa exclamación. Porque cuando él quisiera pegar con esa exclamación, me borraba yo creo que el equipo entero. Entonces fue acá mejor que él estuviera confiado en su Alon y yo tratar de seguir aquí poniendo coral, algo de congelación. Acá yo no quería que me ejecutaran Alon, por eso me fui tratando de congelar a Tena. No me salieron ahí las congelaciones, ejecutan Alon y acá yo dije ya está perdida esta, o sea, está muy difícil. Pero bueno, sigue el sangrado, sigue ahí vivo ese Albafica que puede molestar un poco. Vean lo que les digo, usa el escudo de Mu para purificar a Alon y seguir pegando, que es algo que también es importante, la exclamación renacida. Pegan directo a Odiseo, están vinculados Hashun y Posefina. Trato de seguir congelando, no hago mucho. Doble turno a Albafica, ya no me quedaba de otra más que confiar en el sangrado. Afortunadamente el sangrado de Albafica pegó bastante bien. Muere Alon gracias al sangrado. Y también gracias al cetrazo de Atena y Laura de Hashun me purifican Albafica. Eso también fue clave. Ya va a pegar la Fakiriña, pues justo la exclamación que también se hizo muy popular en su momento. Y precisamente con la cuenta de Fakir. Pero ya no tenía la otra vida y alcancé a matarlo con Albafica. Bueno, vean aquí, también dejo las estadísticas para que puedan ver los daños y todo.
Vamos con la segunda pelea. En la segunda pelea yo decido jugar el equipo de Pandora Comandante. También ya armamos estos equipos en conjunto con los que juegan la cuenta. Entonces ya ahí estuvimos techando un poquito mejor las tech y todo. Ya me dijeron, mira, tenemos estas perforaciones y todo, esta velocidad nos da para jugar estos equipos agresivos. Y armaron estos equipos, que son equipos que ya conozco, los juego mucho en Galáctico. Para Ymir a mí no me encantan tanto, pero igual son equipos muy buenos. Y en el meta ahorita que se está usando, pues no todos están combeando, entonces sirve bastante. Mira, acá Fakir fue con este combo y yo traía todo para ganarle. En realidad, si hubiera sido cualquier otra cuenta, creo que lo borrábamos. Pero acá el problema fue justo ese canon que no se murió. O sea, no se murió con el tajo. Cualquier otra cuenta, cualquier otro canon se moría con el tajo. Pero este no, es el canon de Fakir. Entonces, justo le queda la energía suficiente para su Ikkyo. O sea, el aumento de energía, bien, hasta ahí todo bien. Pero le queda la energía suficiente con su Ikkyo. Acá yo pensé o confié en matar a Canon, entonces no escondí a Shura. Pero no, igual lo que pegó fue brutal, me terminé borrando todo el equipo. Y acá yo ya sabía que era Fakir, por el tema de las perforaciones. Como vieron al principio del video, yo dije, nah, este es Fakir. Y podía haber sido, bueno, como no ubico bien todavía las perforaciones, a lo mejor pensé en la cuenta de Almes o de Greyhaze. Con muchas inscripciones dije, a lo mejor llegan a ese tipo de perforaciones. Pero ya cuando vi la exclamación, dije, nah, este es Fakir. O sea, el que juega equipo así de locos, de raros, pues es Fakir. Cosa que le aplaudo muchísimo porque las batallas se hacen muy entretenidas. En directo pueden ver la pelea y me hizo pensar muchísimo. O sea, en muchas ocasiones no sabía qué hacer. Y eso en algunos casos hasta me hizo cometer algunos errores. La primera pelea la jugué impecable. Creo que la jugué muy bien. Hice lo que tenía que hacer. Las segundas peleas sí ya se estaba complicando. Encima con la tensión de que ya le había ganado una, le quería ganar la otra. Entonces acá, por ejemplo, fui con el reset a Poseidón. O sea que realmente no me iba a servir de tanto, pero pues yo lo quería matar, quería ver si tenía ahí algo acelerado, pues quitarlo, pero pues realmente no. O sea, Athena ni siquiera se había movido, todavía no tenía, no sé, no había un Shura para resetearlo. O sea, como que el reset se fue de paseo. Me hubiera convenido más resetear, por ejemplo, a Hashun, pero igual, no importa, pegó muchísimo, pegó lo que tenía que pegar, alcanzamos a controlar bien. Vean ese Hashun, no se moría, le revisé las resistencias, igual las pueden ver en directo. Ese Hashun tenía 130 o 140 de resistencia al daño. O sea, lo que tanqueaba era mucho. Chicas, será mejor que se agarren bien de sus asientos. Se traga el fósforo y... Lucas, les ha encantado, ¿quieren que se repita? Ya sé, pero esto solo se puede hacer una vez. Si el video te gustó, no olvides compartir con tus amigos de Legión, darle like al video y suscribirte al canal. Seguiremos jugando más Tech en el Ymir de Europa y en el Ymir global con mi cuenta también. Y bueno, pues desde hace mucho había querido jugar en una cuenta así y tener el chance de jugar contra Fakir. Y hoy se logró, así que estuvo muy, muy roto. Nos vemos, manada. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chau.